Buenas noches. El Goethe Institute del Perú, junto a la Facultad de Estudios Generales Letras, el Centro de Estudios Filosóficos y el Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se unen a la conmemoración mundial de uno de los más destacados poetas de la lengua alemana en el siglo XX, el rumano Paul Celan, con ocasión de su centenario. Paul Celan nació un día como hoy, un 23 de noviembre, exactamente hace 100 años, en 1920, bajo el nombre de Paul Anschel. Celan escribió una obra que no puede entenderse sin referir a su trágica experiencia como víctima y testigo de la barbarie y la miseria en los campos de concentración nazis. Jamás he escrito una línea que no haya tenido que ver con mi existencia. Soy, como ves, un realista a mi manera. Le escribió en 1962 a su amigo Erich Einhorn, y esta descripción remite a mayo de 1952, cuando el desconocido poeta parisino, que escribía en alemán, visitó Alemania por primera vez para leer sus poemas ante los escritores del Grupo 47, reunidos en Niendorf. Ni la hondura de su patetismo ni los quiebres formales de su poesía fueron entonces comprendidos. Uno de los poemas que leyó fue Fuga de Muerte, que contiene los versos más famosos en lengua alemana de la segunda mitad del siglo XX. Con ellos presentó a los asistentes imágenes terribles de hombres bebiendo la leche negra del alba y cavando fosas en el aire. Les desafió también, especialmente allí donde escribió, La muerte es un maestro alemán. Sin embargo, ellos solo vieron un formalismo sin sustancia, incomprensible y afectado. Canta como en una sinagoga y lee como Goebbels, se dijo de él en dicha reunión. Otros calificaron despectivamente a sus poemas más logrados de esa época como música visual. La burla y la incomprensión marcaron esta primera recepción de su poesía. La segunda, en cambio, empezó a entender que su escritura procedía de una desgarradora experiencia trágica con la lengua de sus padres. Fue especialmente su madre quien le inculcó el amor por la lengua y la literatura alemanas. En 1941, Rumanía entró en la guerra y se alió con los alemanes. El régimen de Antonescu asesinó a cerca de 400.000 judíos, entre ellos los padres de Celan. Su padre murió de tifus en un campo de concentración. Su madre recibió un disparo en la nuca. En su ensayo sobre fuga de muerte, Peter von Matt ha visto ese preciso instante representado en la única rima del poema, la que rompe con el ritmo de la fuga. Sein Auge ist blau, trifft dich genau. Su ojo es azul, su blanco eres tú. Von Matt escribe lo siguiente. Una sola rima, metida en el poema como la bala en un cadáver. Esa rima es la bala de la que habla el poeta. Es tan banal como ese diminuto objeto de plomo, pero tiene un acabado igualmente preciso. Presta su servicio de manera perfecta. Rima del mismo modo que mata. Mata por milésima vez, tal y como ha rimado ya miles de veces, de manera trivial, rutinaria, exacta. Celan fue igualmente obligado a trabajar en un campo de concentración, pero sobrevivió. No era un destino feliz tras la experiencia traumática recién vivida. Marchó a Viena, donde conoció y entabló una relación con la escritora Ingeborg Bachmann. Teniendo ante sí las huellas del pasado nazi, sin embargo, tampoco pudo sentirse a salvo y se fue más lejos, a París. Allí conoció a la artista Gisèle Lestrange. Con ella se casó y tuvieron un hijo. O mejor dicho, dos, el primero de ellos murió al poco tiempo de nacer. Se cambió el apellido por el que le conocemos ahora, con su C suave y el acento en la primera sílaba. Sin embargo, no dejó nunca de escribir en alemán. No a pesar de, sino más bien por la escisión trágica que este idioma significaba para él. Era la lengua de su madre, la que ella le enseñó a amar, tanto como la de sus asesinos. En su estudio sobre Celan y su relación con los alemanes, Wolfgang Emmerich se refiere a esto como un dilema abismal. De un modo u otro, podemos agregar, este dilema atraviesa a todos los idiomas. La segunda recepción de la obra de Celan acertó en descifrar el carácter sacrificial de su obra a la luz de su vida.
terminada por propia voluntad en 1970 en las aguas del Sena. A partir de esa interpretación y también ciertamente a partir de su muerte, se construyó luego una suerte de hermenéutica trascendental que tiene sus pilares en el análisis que Jacques Derrida hizo del poema Shibboleth y en la tensa relación con el pensamiento de Martin Heidegger, alimentada por el encuentro que efectivamente tuvieron cuando Heidegger asistió a uno de sus recitales en Friburgo y cuando Celan le devolvió el gesto visitándole en su cabaña de Tonnauber. De ese encuentro, Heidegger solo diría: nos mantuvimos en silencio muchas cosas. Finalmente, una tercera recepción, aún no asentada en lengua castellana, aunque sostenida por varios germanistas e inspirada en parte por Adorno y las críticas de Adorno a la interpretación heideggeriana de la poesía, se ha señalado los límites e incluso las tergiversaciones a las que la corriente anterior dio lugar por ensalzar el tono martirológico en la obra y la figura de Celan. Se señala el descuido de otros temas no menos importantes y la tendencia a la interpretación abstracta, lo cual no puede sino ser curioso para el caso de un poeta que siempre defendió su realismo. El propio Celan abjuraba de tales abstracciones, no por otra razón, sino porque la sublimación, aunque bien intencionada, escamotea y banaliza los horrores cotidianos. Porque el de los nazis, como bien observó Hannah Arendt, no fue solo un mal absoluto, sino también un mal banal y terriblemente cotidiano. En 1960, Celan recibió el premio literario más importante de la lengua alemana, el premio Georg Büchner. En el borrador de su discurso se lee: el verso Leche negra del alba no es una metáfora expresada a través de un genitivo, tal como nos lo han presentado nuestros supuestos críticos. No es una figura retórica ni un oxímoron, es realidad. Por ello, Emmerich afirma la necesidad de estudiar en todas sus facetas biográficas el yo poético multifacético y complejo que sigue teniendo en nuestros días, que sigue revelándonos Paul Celan, sin dejar de lado temas como el del amor, el humor, la crítica mordaz sobre realidades que nos son más cercanas de lo que quisiéramos aceptar, especialmente con los extranjeros. Llegamos así al día exacto del centenario de su nacimiento. Queremos recordar en esta fecha especial la vida y obra de Celan, no desde miradas académicas, sino como le hubiese gustado a través de una conversación cuyo leitmotiv es el del meridiano. Le hemos pedido a nuestros participantes el día de hoy que abran este diálogo comentando un aspecto o algunos pocos aspectos de la obra de Celan que consideren meridionales. A partir de estos primeros meridianos, abriremos la conversación con el público asistente. Empiezo por darle la palabra entonces al profesor Julio del Valle, quien nos dará la primera aproximación. Gracias, Arturo. Gracias a los presentes, a las presentes. Gracias por acompañarnos hoy día. Y bueno, la presentación de Arturo ha sido brillante, me ha conmovido. Y hay tantas cosas que se puedan decir de Celan, que bueno, espero que lo que presentemos sean algunas ventanas que se puedan abrir para después conversar acerca de ello. Tal como lo dijo Arturo, yo voy a presentar una de estas ventanas. Voy a pedir compartir la pantalla. Acá la tengo. Suena un poco extraño y lo leeré y pronunciaré lo mejor que pueda. Palaksh, Palaksh. Estas dos palabras. Palaksh, Palaksh, las repetía el viejo Hölderlin, ese poeta al que Celan apreciaba mucho y que también en este año se cumple una festividad en relación con su nacimiento y al que también hemos homenajeado nosotros en actividades previas. Palaksh, Palaksh, repetía el viejo Hölderlin, el mismo poeta que abría con la siguiente recomendación su himno Fiesta de la Paz. Miren esto. Ruego leer solo bondadosamente esta hoja. Así no será seguramente
ni incomprensible, ni insólita. Si empero algunos encontraran un tal lenguaje demasiado poco convencional, debo concederles, no puedo, de otra manera. En alemán, ich kann nicht anders. Ese era el título original que tenía pensado poner, ich kann nicht anders, para referirme a una de estas múltiples ventanas que uno puede hablar, abrir con la poesía de Celan. Empezamos con Hölderlin y su parentesco con Celan. A eso me voy a concentrar. Lo que pide Hölderlin es medularmente espiritual. Lo que pide está acá, ¿no? Ruego leer solo bondadosamente esta hoja y lo que viene. Ritualmente poético para una persona que creció para convertirse en predicador y terminó escribiendo poesía. La frase viene de Lutero. La dijo Lutero en 1521, en el Concilio de Worms, ante Carlos V. La dijo para expresar por qué no se retractaba. Y terminó Lutero la frase diciendo, que Dios me asista. Lutero creía en tal presencia. Hölderlin sintió y expresó el abandono de los dioses, cegado por Apolo, dijo, e hizo lo mejor que pudo con esa ausencia. Celan, nuestro Paul Celan, dejó abierto sobre su escritorio la biografía de Hölderlin, escrita por Wilhelm Meechel, antes de dirigirse hacia el puente de Mirabeau en París y saltar para morir entre el 19 y el 20 de abril de 1970. El libro de Wilhelm Meechel, una biografía, estaba abierto sobre su escritorio y un pasaje en la página 464 estaba subrayado. A veces el genio se oscurece y se hunde en lo más amargo del corazón. Celan tenía como referente a Hölderlin. Es más, visitó la casa del poeta en Tübingen, no una, sino varias veces, y la última el 21 de marzo, menos de un mes antes de su suicidio. Mucho antes, en 1963, en un poemario llamado La Rosa de Nadie, Die Niemandsrose, le había dedicado un significativo poema, que es aquel que voy a tomar en consideración a partir de algunos trazos del poema. Celan tenía el lenguaje como única asistencia. El lenguaje era su meridiano, su luz. Cuando el lenguaje se apaga, y se puede apagar, entonces se pierde ya el asidero en la vida y se oscurece el genio. Y no solo el genio. Me concentraré en las palabras iniciales y finales de este poema, pues definen bien los límites de la asistencia que la poesía le confiere a la vida. Vayamos a ellas para acercarnos a Celan y a su genio. Dice, Tübingen, Jenner. Hasta la ceguera, persuadidos ojos. Su un enigma es brotar puro. Su recuerdo de flotantes torres de Hölderlin, de gaviotas revoloteadas. Visitas de carpinteros ahogados con estas palabras sumergiéndose. Esta parte es magnífica. Si viniera un ser humano, si viniera un ser humano al mundo, hoy, con la barba de luz de los patriarcas, debería, si hablara de este tiempo, debería solo balbucir y balbucir, siempre, siempre. Así, así. Palaksh, palaksh. La traducción es de José Luis Reina Palazón. En su mayoría, yo me he atrevido a intervenir algunos versos. Les dije, vamos. Su poesía permite la cercanía, la invita. Puede ser incluso tierna. Busca siempre complicidad. En Celan se repite con constancia un tú, te habla. Pero, cuidado, será un continuo acercamiento. Eso lo advierto. Y será un acercamiento, además, a un mundo quebrado. Nunca tanto para entenderlo, pues no podríamos, en verdad. Algo sí para acercarse
a este desventurado vacío lúcido que se encuentra en la poesía de Paul Celan. Me remitiré, como les dije, a unos trazos del poema que están mirando para terminar. Es enero en el poema. Es enero en Suabo, en el dialecto alemán del sureste, el que está alrededor de Stuttgart, por donde está Tübingen. Es enero en Suabo, Jänner y no Januar. Es el enero con el Suabo Hölderlin, el que escribió, como saben, ¿para qué poesía en tiempos de penuria? O como Adorno dijo también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué poesía después de Auschwitz? ¿Para qué poesía, por lo tanto, para quien sobrevivió a un campo de concentración, como Paul Celan? Es enero con el Suabo Hölderlin, aquel que escribió ¿para qué poesía en tiempos de penuria? El que pide bondad para leerlo, como leímos al comienzo. Pero es también el enero de Lenz, en la narración de Georg Büchner, a la que se refiere Celan en su discurso de aceptación del premio al que hizo mención Arturo, el premio Georg Büchner. Y para este premio, Celan leyó y escribió un pequeño texto que se llama El Meridiano, y tenemos la suerte de tener a uno de los traductores al castellano de este texto, que es Pablo Yarzún, entre varias veces, para mí, querido y mentor. Es el enero de la conferencia de Wannsee en 1942, cuando se señala, se declara, se promueve y se organiza la logística para el exterminio de los judíos. Es el enero que trajo como consecuencia el disparo en la nuca de su madre en el campo de trabajos forzados de Mijailovka, la muerte en la nieve, porque estaban construyendo una carretera, en eso constituye el trabajo forzado. Construían la carretera en pleno invierno, el padre muere de tifus y la madre al costado de la construcción de la carretera de un tiro en la nuca, probablemente también en enero de 1943. Es de manera coyuntural el enero de 1961 que trae el poeta a Tübingen. Lo lleva a Tübingen en ese año para buscar aceptación, buscar aliados, porque lo habían acusado de plagio. Es finalmente el enero del poeta que poco a poco fue angostando su meridiano, su círculo de luz. Cierro. Persuadidos ojos, dice el poema. Hasta la ceguera, persuadidos ojos. Ese atrevimiento por persuadidos ojos es mío. La traducción dice convencidos. Persuadidos ojos, dice el poema. Persuadidos hasta la ceguera. El puro enigma. Las torres. Las gaviotas que levantan vuelo desde el río. La mano que ayuda. La del carpintero. Hölderlin vivió en una torre 40 años asistido por un carpintero, Hans Zimmermann. La mano que no asiste ya, la que se hunde desasida, porque ahogada, la que se hunde diciendo que si viniera un poeta así, ahora, después de Mijailovka, si viniera, sin carpintero, si viniera, ciego, sin luz en los ojos, con la barba de luz de un patriarca, un antiguo meridiano, la lengua de Büchner y Hesse, bárbara a nuestros tiempos. Un antiguo meridiano, les digo, esta lengua bárbara a nuestros tiempos, si viniera, solo balbucearía. Pero ojo, ¿cuál es el balbuceo? ¿Para quién? El balbuceo lo escuchamos nosotros, la lengua demente, la lengua ausente del poeta, es la lengua que no entendemos nosotros. El acercamiento será un acercamiento infinito. Hölderlin y su Palaksh, Palaksh, Celan y su progresivo enmudecimiento, la lucha constante de él, la lucha constante por der erkämpfte Umlaut, la lograda diéresis, im Unwort, la no palabra, dein Abglanz, tu reflejo, poeta. ¿Ven los versos?
Eso está en Fadenzonen, Hebras de Luz, que es una de las últimas colecciones de poemas que llegó a presentar. Der erkämpfte Umlaut. No, esa lucha constante por la lograda diéresis. Parece poco, ¿no? Pero ¿dónde? En la no palabra. Y ese es tu reflejo. Y yo añado, y ese es tu reflejo, poeta, hasta su oscurecimiento. Muchas gracias. Bien, le recuerdo al público que pueden ir planteando sus preguntas a través del chat de Zoom o de los comentarios de Facebook. Continuamos entonces con la presentación del profesor Pablo Yarzún de la Universidad de Chile. Pablo. Bueno, lo primero es agradecer la invitación para estar con muy querida gente amiga de un querido país también, de un amado país. Y además muy conmovido también por la presentación que acaba de hacer Julio. Bellísima. Yo voy a leer una cosa, voy a compartir pantalla. Voy a leer una cosa que es, si es que la encuentro, debería ser esto, que tiene ese título, Contracción. No sé si puedo hacer presentación aquí o lo dejo así simplemente. Arturo, ¿qué crees tú que es mejor? Quizás para poder leer un poquito más, puede ser presentación, sí. Bueno, perfecto. Entonces voy a presentación. Bueno, es esto. Y es un poema, voy a hablar de un poema exclusivamente, que es este, Lichtenberg's Zwölf. Lo voy a leer en alemán, ustedes tienen al lado las traducciones, una de Reina Palazón, la otra es mía. Y es este poema, Lichtenberg's Zwölf mit dem Tischtuch ererbten Mundtücher, ein Planetengruß. An die Sprachtürme rings in der tot zu schweigenden Zeichenzone. Sein kein Himmel ist, keine Erde und beider Gedächtnis gelöscht, bis auf den einen eschengläubigen Blauspecht. Sein vom Stadtwald gepflückter weißer Komet. Eine Stimmritze, ihn zu bewahren im All. Das rot verlorene eines Gedankenfadens. Die laut gewordenen Klagen darüber, die Klage darunter, wessen laut? Damit frag nicht, wo, wer ich fast, sag nicht, wo, wann, wieder. Ese es el poema. Esto está en Atemwende, en un libro, ya no recuerdo exactamente cuándo fue publicado este libro. Y perdón, estoy buscando aquí un archivo. Esto es de. No, tengo aquí mi edición del año 2000, que es la de la edición, la Tübinger Ausgabe. Pero bueno, aquí la portada es de la edición original. Celan escribe, sobrescribe en su antepenúltimo poema de la cuarta parte de Cambio de Aliento, Atemwende, el nombre de Lichtenberg, en genitivo. Lichtenberg, un gran físico alemán, gran escritor alemán. En el libro precede a Give the Word y a Vom Ansehen der Amseln, del mirar a los mirlos en la traducción. Este último con un juego endiablado de nombres, del mirlo, Amsel, a Anschel, apellido paterno que el poeta invirtió en Celan, luego a Anschel, la grajilla, Coleus Monedula, que era el apellido del abuelo materno de Kafka, y a Kafka mismo, cuyo apellido en checo corresponde al nombre Kafka, precisamente la grajilla, eso se puede confirmar en los diarios de Kafka. Este último poema de la cuarta parte podría llamarse también secretamente Give the Name.
El poema está fechado el 10 de mayo de 1965 en Le Vésinet, municipio de Île-de-France, durante el segundo día de estancia de Celan en el hospital psiquiátrico de la localidad, donde fue internado a causa de una grave depresión. Se le dio el alta el día 25 de mayo. En el periodo leyó a Bergson, Camus, Kafka, Lichtenberg y Shakespeare y escribió poemas relacionados a esas lecturas y esos autores. En el caso del presente poema, la imbricación de referencias y alusiones alcanza un alto nivel de compresión o de contracción, si cabe decirlo así, y si eso fuese algo insólito en la obra de Celan. Lichtenberg's Zwölf está, las 12 de Lichtenberg, está incluido, decía, en Cambio de Aliento, publicado en 1967. Se recordará la frase que en el meridiano sigue inmediatamente a las consideraciones sobre Lucille, del drama de Georg Büchner, Danton's Tod, el meridiano, por supuesto, del discurso de recepción del premio Büchner. Las consideraciones sobre Lucille, decía, el drama de Georg Büchner, Danton's Tod, la muerte de Danton, y sobre Lenz, del fragmento narrativo del mismo nombre, referido a Johann Michael Reinhold Lenz, que es, tomo ahí las expresiones de, que cita, o sea, cito más bien dicho a Celan, poesía del meridiano. Poesía, eso puede significar un cambio de aliento. La precede a esto, un párrafo que no evito citar. Lenz, es decir, Büchner, anduvo aquí un paso más que Lucille. Su viva el rey ya no es una palabra, es un enmudecimiento terrible. Le corta a él y también a nosotros el aliento y la palabra. Un cambio de aliento, Atemwende, en virtud del cual, por mor del cual quizá, la poesía haya de recorrer también el camino del arte. Eso es una cita. Y en suma, con alusiones al Lenz de Büchner, cito nuevamente, quizá logre ella, puesto que lo ajeno, es decir, el abismo y la cabeza de Medusa, el abismo y los autómatas parecen estar, sí, en una dirección. Quizá logre ella aquí discernir entre ajeno y ajeno. Tal vez aquí precisamente se atrofia la cabeza de Medusa, esas son todas las alusiones al Lenz. Tal vez aquí precisamente fracasen los autómatas por este único breve instante. Tal vez aquí con el yo enajenado, ya liberado aquí y de esta manera, tal vez aquí se libere también un otro. Lichtenberg's Zwölf pertenece pues al quizá de este cambio de aliento en cuyo tris se mantiene frágil la poesía, el poema. A partir de Atemwende, la obra de Celan se vuelve cada vez más compacta, si puedo decirlo así. Pero este no es un buen término, porque solo hablaría de la proliferación de palabras compuestas de acuerdo a las múltiples posibilidades que la lengua alemana ofrece, pero que en la poesía celaniana alcanzan una intensidad inaudita que retrotrae su sentido, o retrotrae, perdón, el sentido a su desnuda posibilidad. No es suficiente, porque también ha de hablarse de la expansión de los motivos y la contracción de los tiempos y espacios que deja resonar a cada poema como si fuese el primero de todos los poemas escritos. En este, el brillante profesor de física y matemáticas, Lichtenberg me refiero, avezado experimentalista, devoto de los fenómenos eléctricos y de todo lo que la ciencia natural pudiese proponer de problemático o sorprendente, autor de esa variopinta colección de anotaciones que es monumento mayor a la libertad, a la dichosa anarquía, podría decirse, de pensamiento, conocida póstumamente bajo el título Zudelbücher, libros de saldos, comparece en la dispersión de sus instantes y en el secreto ligamen de esos instantes, que enlazándolos los mantiene dispersos. Uno de ellos, que en realidad son dos fundidos en uno, ocupa el centro. Es la fugaz aparición del cometa blanco, como llama en su diario a una muchacha, probablemente hija o pariente de un amigo, a la que conoce en casa de este y con la que traba amistad fugaz durante unos pocos días de junio de 1771, y que dejó en Lichtenberg una huella profunda y dolorosa de pérdida. Y allí mismo, en el centro, The White Comet se funde con la pequeña María Dorothea Stechart, ahí está en una imagen idealizada,
Niña vendedora de flores, a quien el profesor conoce en 1777 y a la larga se lleva a vivir consigo y con la que mantiene concubinato hasta el deceso de la muchacha a los 19 años. Sobre su prematura muerte escribe Lichtenberg una misiva conmovedora al amigo Gottfried Hieronymus Amelung, que Walter Benjamin recoge o espiga como la primera de su antología epistolar Deutsche Menschen, ahí está la portada de la primera edición, de 1936. Hay mucho más, como advertía, pero en este centro, en la medida en que pudiese creer que todas las trenzadas hebras del poema se cruzan, pero las hebras se pierden, o al menos simplemente pasan por él, y es solo eso lo que podría producir la apariencia de un centro, que en sí no puede ser sino un punto de fuga, de ausencia, en esta melancólica vacancia, si puedo llamarla así, me quedo. Acerca de ese mucho más, no puedo olvidar la pregunta fundamental que plantea Peter Sondy en su ensayo Edén, dedicado al poema Tu yaces, tu liegst, de parte de nieve, Schneepart, de Celan, por cierto, que cifra con una precisión desazonadora el asesinato atroz de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht en el Hotel Edén, 15 de enero de 1919, uniéndolo a la víspera de la Navidad. Luego de haber suministrado una información detallada de las circunstancias e incidentes que precedieron a la escritura del poema, de todo lo cual fue testigo directo Sondy, acompañando a Celan en un trayecto por Berlín, se pregunta, ¿hasta qué punto el poema depende del conocimiento de los materiales biográficos e históricos? O, pregunta esencial, principiella Gefahrt, ¿hasta qué punto está el poema condicionado por elementos que le son externos? ¿Hasta qué punto semejante determinación de lo que le es ajeno puede quedar abolida por el propio poema? No ingreso en la discusión detallada de este asunto que tanto interesó también a Hans-Georg Gadamer, en términos por los que no niego sentir cierta alergia. Discusión que, por cierto, tiene que hacerse cargo de la multiplicidad de referencias temáticas y doctas, del uso de diccionarios especializados que hacía Celan y de otros recursos, por llamarlo así, propios del poema celaniano. Me limito a consignar algo que quise subrayar a sí mismo en otro sitio, y que tiene que ver con la clave de lectura que Sondy indica en ese mismo ensayo, hablando particularmente de la unidad de paraíso y purgatorio que se da en la palabra Edén. La indiferencia de la historia y de los seres humanos que permite que el último lugar de residencia, Aufenthaltsort, es la palabra que se usa en alemán, paradero, el último paradero de Rosa Luxemburg, lleva el nombre del paradisíaco Jardín de las Delicias y del edificio de departamentos de lujo construido en el mismo sitio donde se encontraba el hotel que fue para ellos la antecámara del infierno. Toda esta indistinción solo podía confirmar la experiencia fundamental de Celan, que fue la de una indiferencia, indifferenz en el alemán. Precaviéndose de la especulación, supongo, Sondy no explica ni desarrolla lo implicado en su corte gráfico del término indiferencia, que le inflige al significado moral o aquel otro meramente propio del universo no humano que este término tiene al comienzo de la frase, una densidad que precisamente solo la especulación podría esforzarse por penetrar. Esa misma indiferencia está a la obra en Lichtenberg's Zwölf, como en otros tantos poemas de Celan, acaso en todos, de una manera específica. Lo está en la alusión, la invocación, la cita de esa copia de momentos dispersos, perdidos casi por siempre, para siempre, en torno a lo que habría derecho, no derecho, posibilidad acaso, de llamar un duelo, que una voz aún retenida en el umbral sigue preservando. Sein vom Stadtwald gepflückter weißer Komet, eine Stimmritze, ihn zu bewahren im All. Stimmritze, literalmente hendidura de la voz, la abertura de la laringe flanqueada por las cuerdas vocales, la glotis. ¿Algo se podría deducir acaso sobre el interés de Lichtenberg en la máquina parlante de Kien Pelen, ingenio que está compuesto de partes equivalentes a las que permiten la fonación, la glotis entre ellas, ciertamente?
pero lo dejo ahí. En cierto modo, cabría quizá decir, el poema reinscribe en su unidad disyunta la dispersión, lo perdido del rojo de la hebra de pensamiento de ese que se llama Lichtenberg, que perdía a menudo el hilo rojo del pensamiento, de lo que se quejaba la audiencia, asaltado a cada momento por una suerte de sístole o contracción que él nombraba ocurrencia, Einfall, suspendido en el corte de la indiferencia, un yo, un tú. Damit frag nicht wo, wer ich fast, sag nicht wo, wann, wieder. Gracias. Gracias, Pablo, por este valioso meridiano con el que nos aproximas a la poesía de Celan. Le doy la palabra a continuación a Rüdiger Punset del Goethe-Institut. Ya, hola, ¿me escuchan bien? Bueno, preparé un texto. Voy a hacer un comentario sobre la Todesfuge, la fuga de muerte, y luego hablando sobre todo sobre la poesía tardía de Celan. Voy a empezar. Al entregar el premio literario de Bremen a Paul Celan en el año 1958, el escritor Erhard Kästner habló sobre su propia experiencia con respecto a un poema del elogiado. Se trataba de La mano llena de horas. Kästner dijo algo que seguramente muchos lectores de la obra de Paul Celan comparten. Cito, en el sentido convencional y común, casi ningún verso de este poema se puede entender. Lo mismo podemos decir con respecto a casi todos los poemas de este mismo tomo. No obstante, dice Kästner, está claro inmediatamente que aquel poema, igual que muchos otros de este primer poemario de Celan, Amapola y Memoria, es un verdadero poema. Al decir esto, Kästner expresa algo decisivo, la discrepancia entre la indudable maestría poética y la no menos obvia dificultad a la hora de dar una interpretación satisfactoria de la poesía de Paul Celan. Pues ya desde el comienzo de su carrera, Celan es considerado un importante poeta de habla alemana. Lo que distingue sus poemas tempranos son la belleza formal, su ritmo, su melodía y al mismo tiempo había tratado lo más horrendo, la experiencia del holocausto. Este último lo consigue de manera ejemplar en la famosa fuga de muerte, der Todesfuge. Pero no se debe olvidar que el propio Celan se distanciaba de este poema cuando salió de sus manos con el gran éxito que tuvo, incluso terminó convirtiéndose en lectura obligatoria para la secundaria. En ese mismo tiempo salió una reseña crítica del destacado columnista Reinhard Baumgart, en la que resaltó que este poema perfumaba, cito a Baumgart, una desesperación que se volvió hermosa, y que se gozaba la lectura de este poema a pesar de una temática tan horrenda como el exterminio de los judíos europeos. Sabemos que Celan de repente se negó a recitar la fuga de muerte públicamente. Es posible que desde entonces pensaba que el horror debería renunciar a servirse de formas estéticas destacadas. Poco a poco sus poemas rehúyen de la belleza y de la perfección porque no se llevan bien con la verdad, según Celan. Como consecuencia de esto, utiliza un lenguaje más gris, eine grauere Sprache, como el propio Celan lo llamaba. Desde entonces, Celan tenía que defenderse contra el reproche de la supuesta abstracción de su lírica. Pero, según él mismo, su experiencia se desarrolla en la, cito, estrechez propia y más personal, en la allereigensten Enge, y uno tiene la impresión de que es justo esta subjetividad cerrada la que genera la impresión de lo críptico de sus versos, que se puede confundir tan fácilmente con lo abstracto. Pues el germanista Theo Buck resalta que justo esta subjetividad cerrada puede convertirse en la experiencia de otros individuos.
De hecho, la realidad poética podría fungir como una concepción contra, cito, la noche de los vivos. Eso dice Celan en uno de sus poemas. En constante diálogo con poetas como Rilke, Trakl, Mallarmé, Mandelstam y muchos otros, Celan consigue percatarse de lo que lo distingue de ellos y del lugar en donde él mismo se encuentra. Y moldea de esa manera su propia obra, pero mantiene con certeza y conciencia su fundamento biográfico indeleble. La guerra, el nacionalsocialismo y, por supuesto, el holocausto, siendo él un judío superviviente del mismo. A eso se debe sumar su fuerte convicción y gran ambición de ser considerado un gran poeta alemán a la altura de un Hölderlin, Trakl o Rilke. Siguiendo de esa manera la famosa, o en caso de Stefan George más bien dudosa, línea pontificial de la literatura alemana, como lo llamaba Brecht, el grupo de aquellos autores alemanes supuestamente profundos. De ahí el gran interés de Celan por personajes como Martin Heidegger y Ernst Jünger, y eso a pesar de su antisemitismo y su cercanía de ellos al movimiento nacionalsocialista. En cambio, autores de una izquierda democrática, como los premios Nobel posteriores como Heinrich Böll o Günter Grass, que buscaban la amistad de Celan, con el tiempo lo despreciaba, llamándolos Zeitungsleser, meros lectores de diarios, y que no eran más para él que representantes de una literatura superficial con tintes periodísticos. La cuestión de las posibilidades, funciones y dinámicas de la palabra poética es cada vez más decisiva para Celan. En el fondo, y a partir de su poemario Von Schwelle zu Schwelle, de umbral a umbral, el lenguaje como tal se convierte en el foco temático de Celan. Sus poemas consiguen articular su propia fragilidad, lo moribundo, y eso de tal manera que el poema, como dice Celan en su ponencia sobre el meridiano, se defiende, cito, al margen del poema mismo, con una fuerte tendencia a enmudecer. Y Celan sigue, el poema se invoca e incesantemente se recupera de su ya, todavía, no a su todavía. Y eso para poder sobrevivir y para aguantar. Fin de la cita de Celan. Pues en sus últimos poemarios, Celan se esfuerza a desarrollar una especie de antipoetología. Palabras raras, neologismos, evocan intencionalmente una irritación. Celan fragmenta la lengua de forma drástica hasta llegar a emplear unos versos y líneas que solo están compuestas por una sola palabra. Incluso la palabra misma está destruida. De repente las palabras se repiten, tartamudean y el poema incluso parece balbucir. La esperanza en una, cito, palabra verdadera es cada vez menos fundada, resalta Celan. Das Namen geben hat ein Ende. Nombrar las cosas ya tiene fin. Ante esta imposibilidad de una denominación convencional, el lingüista Harald Weinrich habló de Wortstoff, es decir, de un mero material de palabra. El eminente germanista Peter Sondi, hemos escuchado su nombre, y amigo de Celan considera precisamente eso. La abolición de la diferencia entre poema y realidad como intención principal de Celan en esta etapa de su obra. Pues si hay una constancia en la obra de Celan, es justo la sorprendente diversidad de las interpretaciones que sabe generar o provocar, incluso permite perspectivas diametralmente contradictorias y cada una de ellas puede reclamar argumentos para poder sostenerse en cierto grado. Esto encontramos en la lírica alemana, probablemente solo en las obras tardías de Hölderlin y Rilke, y eso explicará a la vez el fenómeno de la industria interpretativa, der Deutungsindustrie, que surgió alrededor de estos autores. Pues a pesar de sus esfuerzos y sus logros, sus premios y la admiración que Celan gozaba, había críticos destacados y, por cierto, con severos antecedentes nazi en la joven República Federal de Alemania de los años 50 y 60, que reprocharon la obra tardía de Celan. El crítico Kurt Hohoff escribió una vez:
Cito, es difícil ver y entender algo ante tantos gestos, tanta ambiciosa actitud literaria. Y el famoso crítico Günter Blöcker dijo sobre el poemario Sprachgitter, Rejas de Lengua, la abundancia de metáforas que emplea Zela no lo saca de la realidad y tampoco le sirve de ninguna manera. Y sigue, se trataría de más bien ejercicios de contrapunto en papel de notas o tocados en teclas mudas. Y el poeta y crítico Hans Egon Holthusen se burló del poemario Fadensonnen, Hebras de Sol, el año 1968, titulando su reseña, cito, inquilino perenne en lo inexpresable. Uno puede tener la impresión de que Celan, que en esos últimos años estuvo recluido varias veces en clínicas psiquiátricas debido a unos brotes de paranoia y una profunda depresión, también después de un intento de matar a su mujer Giselle Letrange, hace una especie de ajuste con su obra. Asimismo, se ha mostrado que se hace notable una tendencia de cinismo o de sarcasmo, como si un Celan decepcionado se burlase o buscase desahogarse de las posibilidades limitadas de la lengua, que ya no sirve o incluso nunca sirvió para los exigentes fines de un poeta ya desesperado. En el poemario Schneepart, parte de nieve, publicado un año después de su muerte, crea imágenes irritantes. Cito en alemán, euphorisierte Zeitlupenchöre, behirnter Zukunftssaurier heizen ein Selbstherz. Algo como, euphorizados coros a cámara lenta de futuros saurios con cerebro caldean un corazón autónomo. ¿O son justo estas aquellas canciones más allá de la humanidad de las que habla Celan en otro poema? A diferencia de una búsqueda del tú, del diálogo, que domina sus poemarios de fase mediana, prevalece en los últimos tomos cada vez más la solitud. Sus últimos poemarios prácticamente ya no dan acceso a entender, ya no existe un acuerdo entre los lectores de lo que habla concretamente, o a dónde quiere llegar, o hacia dónde se mueven sus poemas. Parece que Celan se esfuerza cada vez más en hacer más enigmático el poema. A veces uno tiene la impresión de que el poema mismo fuera más bien el resultado de un proceso refinado y sofisticado de borrar las huellas de su propia génesis. Celan niega la expresión y comunicación entendibles y él mismo parece resaltarlo. Cito en alemán, für niemand und nichts stehen, unerkannt, für dich allein, mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache. No responder de nadie ni de nada, desconocido para ti solamente, con todo lo que ahí tiene espacio también sin lenguaje. Stehen im Schatten, bueno, así se llama, 1963. Bueno, entre tanta resignación al final distinta, Tella algo como esperanza, es que en 1966 escribe el siguiente poema que sorprende por permitir aparentemente un acceso más fácil para ser entendido. Schreib dich nicht zwischen die Welten, komm auf gegen der Bedeutungen Vielfalt, vertraue der Tränenspur und lerne leben. No te escribas entre los mundos, rebélate contra la diversidad de los significados. Confía en la huella de las lágrimas y aprende a vivir. Leyendo este poema, que parece ser otra de las muchas herencias de Celan, uno puede tener la impresión de que este poeta, después de su largo viaje que inició al escribir su primer poema, llega a la conclusión, desesperado y cansado, que sus esfuerzos no conducían donde él pensaba que iba a llegar, pero parece descubrir que lo importante es saber vivir. Al menos en teoría, en la práctica se quita la vida pocos años después. Parece que Celan solo puede lograr entender esto cuando ya es demasiado tarde. Pero incluso eso puede tener su propia lógica en un autor tan ambiguo y complejo como único, Paul Celan. Muchas gracias. Muchas gracias, Rüdiger. Finalmente, le doy la palabra a Santiago Vera. Santiago. Sí, ¿qué tal?
Gracias a los organizadores del evento, a los asistentes a este homenaje y a los profesores que me han precedido. Estoy muy agradecido por la erudición y la claridad de sus ponencias. Lo que yo voy a intentar hacer es algo mucho más intuitivo. Y para eso, a ver, estoy... sí, supongo que se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, antes de empezar, entonces, quería hacer como dos advertencias previas. La primera es que no voy a hablar aquí ni como estudioso de la obra de Celan, ni como especialista, porque no lo soy, y seguramente lo verán en el transcurso de la exposición, sino como lector de Celan. Para mí, Celan y Vallejo fueron los primeros autores con quienes descubrí, digamos, la fibra, la verdad del poema. Recuerdo haber leído a Celan por primera vez en el auto de mi madre mientras la acompañaba a hacer un trámite, y era las 6:30, este momento en el que el sol se iba apagando y la lucecita del carro estaba malograda, y entonces me quedé casi a la oscuridad con este librito que hasta hoy conservo, Hebras de Sol. Está viejito, pero lo guardo siempre porque fue para mí una ventana, una puerta. Y mi experiencia con este libro la recuerdo siempre como leyéndolo en la oscuridad. Y leyéndolo entonces muy pegado a mis ojos. Lo leía casi como si la excesiva cercanía de las palabras terminasen haciéndola ilegible. Y digo esto porque me parece que algo de esa suerte de cercanía o de ilegibilidad en nombre, que es ilegible precisamente por una especie de exceso de cercanía, algo de eso apuntó Julio. Es uno de los rasgos característicos de Celan y es una de las rutas que voy a intentar plantear en esta exposición. ¿Me permitirán un segundito, por favor? Porque mi cargador está a punto de... Perdónenme un segundito, por favor. Perdón, disculpen. Y la segunda advertencia es que no solo voy a hablar, digamos, no voy a hablar, digamos, como lector de Celan en abstracto, sino, y espero que por aquí vaya un poco mi aporte en esta discusión, voy a hablar como lector de Celan en español. Yo no leo poesía en alemán, mi conocimiento del alemán es muy elemental. Así que a Celan lo conozco traducido a mi lengua. Y esto me parece una puerta de entrada. Porque me interesa, creo, pensar el tema de la traducción en Celan, no en términos, digamos, del fenómeno de la traducción, en cuanto a al problema de las relaciones entre idiomas, tampoco en relación a la famosa discusión de si la poesía es traducible o no, si la traducción está condenada casi por definición a la traición, sino porque me parece que la poesía de Celan puede plantearse en términos de una suerte de poética de la traducción.
Aquí hablo del CELAN traductor de oficio, pero también del CELAN traductor como poeta. La traducción, como digo aquí, no la intento pensar solo en términos de desplazamiento entre idiomas, sino quizá en un sentido más amplio, como un fenómeno lingüístico. Y como fenómeno lingüístico, me parece que la traducción puede leerse en términos estéticos, pero también en términos éticos. Y en términos estéticos, el problema de la traducción me trae a la mente esta frase de Deleuze y Guattari con la que me topé poco después de mi primera lectura de CELAN, acerca de qué cosa es un estilo, qué es el estilo de un poeta. Y la frase dice que el estilo es la lengua extranjera cristalizada en una lengua madre. Y me parece exacto para el caso de CELAN. Yo no sé si se sentirá lo mismo al leerlo en su lengua original. Sospecho que sí. Pero uno al leerlo al español siente las reverberaciones, digamos, las resonancias de ese lenguaje otro que antecede. Uno siente que está leyendo, digamos, el resultado, el idioma de llegada, ¿no? Pero intuye que detrás de ese idioma de llegada hay una suerte de lenguaje original que más que un idioma parece ser el lenguaje como tal. Uno al leer a CELAN parece que está enfrentado en una suerte de mala traducción porque hay movimientos no artificiales, pero sí balbuceantes, hay interrupciones, hay titubeos, ¿no? De un poema de un lenguaje que desconocemos, diríamos, pero que nos figuramos, nos imaginamos hermosos. Yo siento que quizá al leerlo en alemán uno siente también que está leyendo la traducción de otro lenguaje, de alguna fuente original que pues la lectura de estos poemas nos permite intuir lejanamente. El tema de la traducción en un sentido ético, más tarde espero comentar un poco por qué estoy diciendo todo esto con la imagen de CELAN, con esta mirada que es incitante, pero también como remota. Pero el segundo punto que quería tocar es pensar el tema de la traducción en términos éticos. Y aquí creo que podríamos plantear el problema en términos de diálogo. El diálogo. Me parece que los poemas de CELAN dibujan los marcos de un diálogo. Y el diálogo creo que puede plantearse en términos de no tanto los interlocutores que llenan de contenido al diálogo, sino en términos de espacio. El espacio del diálogo. El diálogo como un marco, podríamos decir incluso como una suerte de topología. La palabra quizás es excesivamente, qué sé yo, técnica, pero aparece en el ensayo de CELAN, el famoso El Meridiano, poco después de anunciar que voy a leer, dice, el poema así sería el lugar donde todos los tropos y metáforas nos invitan a reducirlas al absurdo.
Y luego en un punto aparte se pregunta topología. Entonces, pareciese que eso es lo que queda del lenguaje una vez que, digamos, la relación entre los interlocutores se frustra. Un espacio compuesto quizá ya no de interlocutores, sino de posiciones dentro de ese marco. Creo que la poesía de Celan parece deslizarse en el medio de esas posiciones. Parece estar siempre oscilando entre dos extremos, entre alguien o algo que habla y un tú que aparece 1400 veces a lo largo de sus poemas publicados y póstumos. Y sin embargo, y esos dos, esos dos términos del diálogo parecen estar constantemente borroneándose. Celan lo plantea en estos términos en el Meridiano. Cuando hablamos así con las cosas, estamos siempre preguntando también por su de dónde y su hacia dónde. Es una pregunta que queda abierta, que no llega nunca a su fin, que apunta hacia un espacio abierto, vacío y libre. Estamos muy afuera, lejos. El poema busca, creo, también ese lugar. Gadamer, que insiste, me parece acertadamente, en acercarse a la poesía de Celan como, digamos, la reverberación de una pregunta. Y si tenemos que identificar esa pregunta, Gadamer la señala como la que ven aquí. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Evidentemente, la poesía de Celan no intentará responder a la pregunta, sino, digamos, dibujar verbalmente su condición problemática. Es ese yo que, insisto, suele ser un alguien, parece estar personificado, pero por momentos parece que lo que habla no es un ser humano. Uno, hay una suerte de voz metálica que parece ser más bien la voz de las cosas. Así que el interlocutor en términos de emisor parece moverse en ese híbrido. Pero en términos de receptor, parece que es mi impresión, Celan parece siempre estarle hablando a un alguien. Y ese alguien me parece que alterna, o ese tú que aparece aquí, ¿verdad?, alterna entre un tú, digamos, más cercano, un tú con nombre propio, a veces es Margarita, la de los cabellos de oro, a veces es Sulamita, a veces es también un ello, pienso en el Salmo de, si no me equivoco, La Rosa de Nadie, donde se le habla a un nadie, hay un verso invocativo que se dirige a un nadie, ¿no? A veces es una nada, a veces es la eternidad, otras veces es Dios mismo. Y otras veces es también ese tú, una suerte, un sí mismo, digamos, ¿no? Parece Celan estar hablando a su propia subjetividad escindida. Y esos son los poemas quizá más crípticos, que da la impresión de que el lenguaje se ha quedado solo. Y aquí tengo algunos cuantos poemas que buscan ilustrar un poco esta intuición. Dice este poema de Parteniere, con los callejones sin salida, hablar del interlocutor.
de su expatriada significación. Masticar este pan con dientes de escritura. Este poema también de Parte de Nieve. ¿Qué tiempo es este en el que una conversación es casi un crimen porque incluye tantas cosas explícitas? La apuesta de Celan parece ser la inversa, ¿no? Saturar a la conversación de exceso de cosas implícitas. Y quizá de ahí su oscuridad. En el Meridiano, dice, el poema se convierte, ¿bajo qué condiciones?, en poema de quien percibe, que está atento a lo que aparece, que pregunta y habla a eso que aparece. Se hace diálogo, a menudo es un diálogo desesperado. Bien, dicho esto, si tuviésemos que situar a Celan en alguna tradición literaria, propongo la siguiente lectura, y me perdonarán si es un poco excesiva, pero me parece claro que la poesía de Celan se sitúa en un marco poshistórico. Digamos, es claramente un poeta en tiempos de miseria, un poeta que escribe acosado por la angustia de haber sido abandonado por los dioses, como dice Heidegger en su famoso ensayo, este tipo de poetas recogen el rastro o imprimen el rastro del dios huido en el cuerpo mismo de la lengua. Y claro, hablar de qué le pasa al lenguaje en este tiempo post-metafísico, post-muerte de Dios, post-historia, es hablar del lenguaje en términos de crisis de representación, ¿verdad? Es decir, el respaldo o la garantía de que el lenguaje sea algo más que un mero cuerpo que pueda representar la realidad, es pues esta unidad que Derrida llama la unidad del devenir, ¿no?, que es la historia, la tradición, ¿no?, en mayúscula. Y entonces, ¿qué le pasa al lenguaje cuando, digamos, esa historia ha revelado su fundamento ideológico, o diríamos con Benjamin, ha revelado ser en el fondo una historia de barbarie? Y en esto es claro que el holocausto, digamos, es el certificado de que la hipótesis de Benjamin no estaba desencaminada, ¿no? Y lo que le pasa al lenguaje en este marco, digamos, poshistórico, me parece que puede entenderse en dos registros. Un registro, yo diría que es el espacial. Y ambos registros me parece que tienen a Mallarmé como punto de partida, ¿no? Mallarmé como el filósofo, o diré el, bueno, también de su manera el filósofo, pero el poeta de el lenguaje en el marco de su crisis representacional, ¿no? Pero desde Mallarmé parece que puede abrirse una brecha que en términos de la novela quizá podríamos plantear vía Joyce, podemos quizá también encontrar algo de este rastro o de este devenir espacial del lenguaje post-histórico en las vanguardias. Pero el caso de Joyce quizá es instructivo. Lo que tenemos allí es un lenguaje que parece jugar a la ilegibilidad, pero en términos, aquí voy a utilizar esta imagen, de un tiempo histórico, línea, descompuesta en sus puntos constituyentes. Y entonces,
la poesía de Joyce parece moverse en ese, digamos, espacio de coexistencia de los puntos. En ese sentido hablo de espacio, ¿no? Es una literatura relacional por excelencia. Es una literatura que está hecha para unir los puntos que la constituyen, ¿no? Y esta cosa laberíntica, que además Joyce escenifica muy bien, situando sus historias en Dublín, hay toda una atmósfera urbana allí, ¿sí? Me parece que, bueno, encuentra su contrapartida en el caso de la poesía, en estos lenguajes, estas formas de activar significaciones vía el rozamiento, o digamos, como dice este poeta cubano José Coser, las palabras significan por contagio, ¿no? Tenemos esta especie de marco relacional que consiste en poner en interacción los signos que la constituyen. Y ahí tenemos quizá, pues, en términos teóricos, toda la reflexión francesa, postestructuralista, ¿no? El lenguaje espacial, que no me parece gratuito que estos pensadores suelan colocar al espacio como el tópico por excelencia de este tipo de literatura. Foucault hablaba de que el siglo XIX fue el siglo del tiempo, mientras que el siglo XX sería el siglo del espacio. Deleuze habla de territorialidades. Lacan habla del lenguaje como topología, o el inconsciente como topología. La escritura de Ridiana, el texto bartesiano. Me parece que ahí tenemos una vía que ha sido un poco la más explorada. Arturo, si me estoy pasando de tiempo, me avisa. Por favor, normal me interrumpes. Y esta vía me parece que es la del un interlocutor ausente, ¿no? Es el lenguaje replegado en su propia materialidad, jugando a ser ilegible por ser a veces exageradamente literal, ¿no? Y hay otra vía que me parece que es la vía del tiempo. La he puesto aquí con T mayúscula y minúscula, porque uno podría plantearla en términos de... no es ya la historia descompuesta en los puntos, digamos, la linealidad de la historia descompuesta en sus puntos constituyentes, y el lenguaje parece ya no moverse en este espacio, de coexistencia, ¿no? Sino, para utilizar la metáfora de hebras de sol, que también es traducida como soles filamentos, ¿no? Parece que es el tiempo histórico descompuesto en hebras. Me parece que es en esas hebras o en esos filamentos de la unidad de la historia, ese filamento desprendido de esa unidad, el que marca, digamos, el carril o el espacio en el que el lenguaje celaniano intenta deslizarse. Y esta vía, digamos, la contrapartida en términos literarios, quizás sea también la de Kafka, ¿no? Kafka es, tanto Kafka como Joyce le hacen algo al lenguaje posthistórico, pero de una manera diametralmente distinta. Joyce, jugando a la condición relacional de los signos, Kafka más bien introduciendo ese extravío en grandes pasadizos infinitos, digamos, ¿no? En Kafka siempre hay pareciese que K está siempre como oscilando entre un punto de partida y un punto de llegada, que son paralelos al desde dónde y al hacia dónde, que marcan los términos del diálogo, esta especie de diálogo invisible, de diálogo siempre esquivo,
que la poesía de Celan dibuja, ¿no? Aun cuando Kant no sepa nunca qué son esos dos, qué son ese punto de partida. Es decir, ese punto de partida y ese punto de llegada parecen estar constantemente fumando su identidad. Pero de todas maneras pareciese que Kant está en ese punto medio en que los extremos lo acosan, ¿no? En esta especie de hebra desprendida de la unidad de la historia, yo diría que hay un interlocutor, a diferencia de la primera, donde el interlocutor está ausente. En esta segunda vía, diría que hay un interlocutor, pero no está. ¿Mm? Y en ese sentido, el interlocutor pasa a ser precisamente ese espacio ausente. Y creo que es con ese espacio ausente que está constantemente siendo llenado o con nombres propios, tú, o con entidades anónimas, ello, o con el sí mismo de Celan, con el que los poemas de Celan están constantemente dialogando. Y creo que de ahí su ilegibilidad, pero también su cercanía. Uno siente que Celan está siempre interpelando a alguien. Uno se siente interpelado. Siente que nos está hablando a nosotros. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero cuando les dicen tú, no pienso en algún personaje imaginario. Siento que soy yo a quien se dirige. Bien. Sobre el tema del tiempo, quería decir un par de cosas más, pero no sé si ya he dicho suficiente y quizá podríamos... Yo podría luego complementar esto en la ronda de conversación. No sé cómo voy de tiempo, Arturo. Sí, creo que pasamos a la ronda de conversación. Y podemos ya desarrollar algunas ideas más. Listo. Bueno, entonces los animo a todos nuestros participantes a prender sus cámaras para iniciar el diálogo. Ahora que han sido mutuamente interpelados. Y para empezar entonces el diálogo, hay una primera intervención de Angie Gaona que pregunta a Julio, pero esto podemos conversarlo todos y participar todos. Dice, gracias por la presentación, profesor Julio. Fue maravillosa, pero ¿usted no cree que el mundo es el que se oscureció mientras el poeta fue marchando hacia su luz, su liberación y con su legado, la nuestra? A veces el mundo pesa y suicida, como afirmaba Artaud. Bueno, sí, a veces el mundo pesa y suicida, como lo podemos ver no solamente Artaud, sino muchos y muchas de nosotros, en sobre todo los últimos meses. Este año es un mundo pesado, por decirlo menos, es un mundo cargado y cargante, por decirlo menos. Concuerdo con ello, el mundo pesa, y el mundo con ese peso puede tender a suicidar, sí. En el caso de Celan, yo creo, ahí me parece, Angie, que el que se fue apagando fue él, porque... La imagen de apagarse me parece que es una imagen bien, bien reveladora. El apagarse es ir ganando la oscuridad. Y si algo recuerdo de ese magnífico discurso con el que él agradece el premio Georg Büchner, que es un premio que recibe a principios de la década del 60, si no me equivoco, en ese premio él termina hasta cierto punto agradeciendo que él haya vuelto a encontrar su meridiano a través del reencuentro con Georg Büchner y con Hermann Hesse. Él en algún momento se vuelve a encontrar en la lengua, porque él es en la lengua, y es desde la lengua que él reconstruye hasta donde puede y le da sentido y significado a su vida en la lengua.
que es la lengua además de su madre, que es la lengua de la madre que fue asesinada. Entonces, allá hay un paso importante, un proceso importante de asirse a la lengua para asirse a la vida. Y a principio de la década de 60, si no recuerdo mal, como dije, él tiene la expresión, por lo menos, no sé hasta qué punto la interioridad, pero sí la expresión de señalar, de expresar que allí está su meridiano y que lo había hallado. Pero yo creo que esa luz se fue apagando, y se fue apagando en la medida en que nos vamos acercando a sus últimos poemarios, donde no deja de ser para mí significativo leerlos desde el punto de vista de ese tú que señala Santiago, que sí me sigue interpelando siempre que lo leo. Para mí, Faden Son, Hebras de Luz, es un textazo, es un tejido de poemas desde el comienzo hasta el final que me han atrapado desde la primera vez que tuve el encuentro con ese texto. Pero es del año 68, 2 años antes de su muerte. Y son las palabras que se van construyendo, pero es una palabra tras otra. Es lo que yo siento al leer a Celan, que no es el texto, que no es el tejido de palabras, sino que es una palabra y después otra palabra. Y el sentido está en cada palabra que se van sumando. O sea, cada palabra es como otra vez el intento, hasta que parece insuficiente ya. Y me parece, por eso empecé la breve presentación con cómo vuelve Celan a Hölderlin, cómo regresa, y cómo regresa Celan a Hölderlin a partir del Hölderlin que también deja de estar cada vez más presente. Entonces yo creo al revés de lo que señalas, Angie, aprecio lo que dice, pero creo al revés de lo que señalas, que el que se fue apagando fue él, que ya no pudo más, que ya no pudo seguir tejiendo, que el lenguaje ya no le bastó, que su asidero con el mundo se quebró, se fue apagando, hasta que finalmente ya solamente se oscureció. Gracias. Hay una intervención de Jonathan Alvarado. Tiene 3 partes. Voy a leer mejor las 3 juntas. Es general para, de hecho, creo que para varios de los ponentes. Dice Jonathan: la discusión de Sondi sobre la necesidad de conocer la biografía de los autores podría relacionarse con la noción de verdad en la poesía. Quizás allí nos encontraríamos en el problema de lo equivocada de la palabra, en este caso la palabra verdad, tal vez esbozados en 2 posibilidades. Uno, la verdad comprendida como la coincidencia entre el dato biográfico y lo que está dicho en el poema. 2, la verdad como la posibilidad del meridiano, ese lugar claro que busca el poeta. ¿Y el hermetismo de Celan entonces no se podría comprender como la búsqueda radical de una verdad? Ahora aquí tenemos palabra, verdad, silencio también, hermetismo. Santiago mencionaba algo en su presentación. Sí, pues, a ver, la relación entre la poesía y la biografía, me parece que normalmente se suele plantear en una dirección que va del lenguaje hacia la interioridad del poeta, como si el lenguaje fuese reflejo de una subjetividad. Y esa es quizá la vía del surrealismo, por ejemplo, ¿no? Que intenta hacer que el lenguaje quede como sellado de esta lógica del inconsciente, que a juicio, pues, del psicoanálisis es un yo más auténtico que el consciente, ¿no? Y ahí creo que hay, y ese en ese en reveré, ese en ese extravío del lenguaje con su propio cuerpo, ahí hay una vía para pensar, digamos, la relación entre el yo y el lenguaje.
hacia adentro. Pero creo que hay otra, que es pensar del lenguaje hacia afuera. Es una dirección que va en un sentido contrario. La flecha apunta a otro lado. Y yo tiendo a pensar que Celan se ubica aquí. El yo, en todo caso, el yo, el yo celaniano, al que el lenguaje de estos poemas parece referirse, es una suerte de proyección de Celan hacia adelante. Es como si fuese una suerte de subjetividad convertida en este tú, ¿no? Que además parece estar constantemente postergándose. Cuando las redes del lenguaje, es una, además, metáfora que suele aparecer en el poema de Al norte de los ríos del futuro, ¿no? O sea, la de las redes del lenguaje es como intentando capturar algo que está afuera, ¿no? Y si eso que está afuera es esta subjetividad escindida que está no dentro, sino frente a, en el momento en el que el lenguaje quiere asirla, agotarla, capturarla, parece que otra vez se le escapa entre las rendijas, entre las brechas, los huequitos de la red, ¿no? Para volver a aplazarse, para ponerse en algún otro más allá. Y luego el intento es constante y es infinito. Volver a atrapar ese otro más allá y este más allá, volver a escapársele. Y este tiempo, digamos, del aplazamiento infinito, de la postergación infinita, que Celan lo dice en el Meridiano, ¿no? La poesía oscila entre un ya no y un todavía. Es ese tiempo del todavía. Creo que es un marco en el que podríamos pensar la relación entre poesía y subjetividad en el caso de Celan, y que además me parece, y esto solo lo suelto porque creo que no podría profundizar en esto, que es un tiempo claramente judaico. Es el tiempo de la postergación, es el tiempo de la promesa, es el tiempo de una promesa que nunca adviene, ¿no? Ese todavía, esa postergación, me parece que ahí hay una vía para pensar la relación que está planteando Jonathan, ¿no? Pero bueno, así un poco panorámicamente diría eso. ¿Alguien más? Quizás encontré aquí una cita, ¿no? Dice, yo me fijo que mis cosas se manifiesten, nunca pretenden tocar lo sobrenatural o lo metafísico. Esto no me gusta, eso sería una simple postura o afectación. Y entonces lo que intenté decir es que él mismo lo dice en el Meridiano, que escribe de una ala Eigensten Engel, de la subjetividad más cerrada, y ahí escribe, ¿no? Así que todo eso lo que sabe es personal y tiene datos personales que salen ahí, pero de repente también en contacto con los lectores se convierten en algo que se puede compartir el lector. Eso se puede decir, creo. Tengo la misma postura que Rüdiger. Es desde la más entrañable y desde la más entrañable y cruda subjetividad en relación con su pasado. Es la bala en la nuca. Es la bala en la nuca de su madre. Es la sangre en la arena, en invierno, en enero. Es desde allí que intenta reconstruir y aferrarse. Pero no sé. Pero claro, sí, si viene de ahí, de lo más individual y personal, entonces sí, parece que es algo. Y eso es verdad, pues, eso sí, eso es verdad. Sí, es verdad. Pero parece críptico, ¿no? Entonces es difícil entenderlo si no tienes esos conocimientos que él tiene como persona, ¿no? Eso es lo hace más críptico y a mucha gente les parece abstracto, pero pues él dice: mis poemas no son
abstractos de ninguna manera, y él dice, lesen, 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 und sie werden verstehen. Pues leen, 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 y lo van a entender. Aunque no a la primera, pero pues siguen leyendo. Die blaue Augen. Blaue Augen. Eso lo acerca quizás también al silencio, ¿no? Una palabra, imagen del silencio. O como decía también, una palabra, ya sabes, un cadáver, ¿no? Bueno, pasamos a otra intervención también. Dice, esta va un poco más específica para Santiago. Desde la lectura poshistórica que planteas, ¿cómo observa la mística que el poema de Celan restablece y en la que hace que el lenguaje y la poesía sean lugares para la iluminación? Sí, a ver. Me hice un poco esa pregunta cuando estaba preparando esto. Y bueno, mi forma de abordarla, quizá un poco intuitiva y demasiado apoyada en la imagen. Yo suelo pensar a veces en términos de imagen más que en términos de conceptos. Entonces, yo lo que plantearía es que hay un tipo de misticismo que es vertical, digamos, ¿no? Es el misticismo alemán, es el misticismo en literatura, el misticismo español, ¿no? San Juan de la Cruz, una suerte de concepción del lenguaje como un vehículo para alcanzar una lejanía a la que nunca se llega, ¿no? Pero en el caso de esta llegada siempre incumplida, digamos, esa es una vía que es la vertical. La otra, que creo que es la celaniana, es pensar la muerte de Dios en términos horizontales, diría. Es decir, el Dios ausente no está arriba, sino está adelante. Y eso es lo que he intentado plantear en términos de el lenguaje como una suerte o los poemas de Celan como una suerte de topología del diálogo, ¿no? Que está compuesta siempre por dos interlocutores y donde el problema central me parece que es el receptor, ese tú, siempre vacío, ¿no? Y plantearía así esa suerte de lenguaje que termina resbalando en el abismo a causa de que ante el Dios ausente los referentes carecen de estabilidad, ¿no? En términos ese apuntar hacia adelante que está compuesto de un lugar siempre vacío. Yo lo pienso en términos de esta red, ¿no? La red, quizá propongo, podríamos leer este poema del Norte de los Ríos del Futuro, que quizá explique mejor que yo lo que estoy intentando decir. A ver, lo tengo aquí. Aquí está. Es muy pequeño, pero muy potente, ¿no? De cambio de aliento del 67. En los ríos, al norte del futuro, tiendo la red que titubeante cargas de escritura de piedras, sombras. Gadamer tiene una interpretación de este poema que me parece elocuente y la puedo leer.
Dice, precisamente la oposición secreta entre arrojar y lastrar, lastrar es ponerle peso a la red para que termine flotando en la, en el mar, la oposición secreta entre arrojar y lastrar es lo importante. Se interpretaría equivocadamente si el acto de lastrar se entendiera como un freno al puro acto de lanzar hacia el futuro, como un enturbamiento de la expectación pura debido a la conciencia lastrante de aquello que arrastra hacia abajo. El sentido de la tensión reside más bien en que solo por el lastre adquieren el vacío de la expectación y la vanidad de la esperanza, la definición del futuro. Traduciendo, así como el acto del pescador solo promete por la combinación de arrojar y lastrar, toda la futuridad en que la vida humana se adentra, viviendo, no es un mero indefinido estar abierto a lo venidero, sino que se define por aquello que ha sido y por cómo se guarda en un libro escrito por las experiencias y desilusiones. Aquí me parece que es interesante la interpretación de Gadamer, porque lo que estamos planteando en términos de un diálogo entre dos interlocutores ausentes, Gadamer lo plantea en términos de diálogo entre dos tipos de temporalidad, digamos, ¿no? Un futuro y un pasado, ¿no? El acto de arrojar la red pareciese ser un acto de imprudencia, ¿no? Cuando es una mera apertura al futuro que no está respaldada por una base, un fundamento previo, un pasado, diríamos. Y ese pasado, eso que hace que la red lanzada no sea un mero arrojo, ¿no? Está representado en el poema por el lastrar, ¿no? titubeante cargas. Y es esa entonces tensión entre un punto de partida que apunta a una llegada, pero digamos, de forma tal que nunca abandona la partida, y es ese no abandono lo que posibilita que el recorrido tenga cierta estabilidad, tenga cierta solidez. Creo que es esa dinámica la que marca, digamos, el carril en el que este tipo de poemas seranianos están como deslizándose, ¿no? Pero en fin, sí, yo te diría eso, ¿no? Que la ausencia de Dios en este caso parece ser la ausencia de un futuro constantemente aplazado, ¿no? Más que este Dios eterno que siempre está, ¿no? Este es un Dios que está, pero está constantemente yéndose también, ¿no? Eso. Bueno, yo quisiera plantearles algo que ha surgido también en las presentaciones, ¿no? Se ha hecho referencia a Hölderlin, a quien también menciona como próximo, cercano al abismo, Celan, ¿no? Y a quien, me parece que no se llega a saber con certeza, pero presumiblemente habría llegado a visitar la torre, ¿no? Sí, firmó en el libro de visita. Firmó, allá, sí. Ok. Y también se ha mencionado a Lichtenberg, se ha mencionado a Heidegger. Y hay este tema de la fidelidad, podríamos decir, no solo con la lengua alemana, sino también con los pensadores alemanes, con los poetas y los pensadores alemanes, ¿no? Que trata continuamente, se le han de dialogar con ellos, en algunos casos de resignificarlos, ¿no? Yo puedo agregar uno más, incluso, que es Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la dedicatoria de un ejemplar de Gespräch in Gebirg,
Celan escribió presumiblemente para Sondi, si no me equivoco, en memoria de Sils María y de Friedrich Nietzsche, que como sabes hubiera querido matar a todos los antisemitas, ¿no? Eso lo menciona Felstiner. Y Celan además recoge a Nietzsche también un poco en diálogo con Heidegger. Subrayó, por ejemplo, en su ejemplar del Nietzsche de Heidegger, una frase en la que Nietzsche dice, de así habló Zaratustra, ¿no? Donde dice, pues no solo un sol se había hundido en el ocaso para mí, ¿no? En realidad la cita completa es, digamos, sombrío caminaba yo hace poco a través del crepúsculo de color de cadáver, sombrío y duro con los labios apretados, pues no solo un sol se había hundido en el ocaso para mí. Y entonces está en este diálogo continuo con los pensadores alemanes. ¿Qué rol creen ustedes que tuvo en su propia producción poética, en su propio pensamiento, estos diálogos? No sé si Pablo te animas a comentarnos cómo lo ves. Pablo está batallando con la palabra y se mueve así como antes de subir al ring. No, tú sabes que siempre, yo siempre tengo que caminar, para hago clase caminando y todas esas cosas. Pero no, yo creo que es la lengua. No creo que sean necesariamente los autores, o sea, lo son, por supuesto, pero lo son en la medida que comparten una lengua, pero también una lengua que se extraña completamente. Una lengua que está, perdón, una lengua completamente extrañada también, que es como una suerte de andurrial. Se sabe lo que ubica lo que es el andurrial, ¿no? Cuando uno está en un lugar donde hay muchas huellas y uno no sabe cuál seguir, y son miles de huellas, porque son simplemente lugares donde mucha gente o poca gente ha pasado y ha dejado hollado ciertos espacios, ciertos lugares. Entonces no se tiene la menor idea, no hay orientación como para decir este es el camino por el cual hay que seguir. Entonces, yo siento que Celan tiene mucho esa experiencia de la lengua, y eso lo acerca, no lo acerca, sino que más bien lo relaciona esencialmente con la traducción, o sea, con la traductibilidad como el paso complejo, el paso difícil, el paso arduo entre las lenguas, paso probablemente prohibido en muchos casos, como por lo menos un paso que tiene que... Sino negociar, en todo caso burlar a aduana y volver a encontrarse consigo mismo, en cierto modo, o sea, como volver a encontrarse consigo mismo de la lengua. Y creo que ahí hay ciertos autores, ciertas escrituras alemanas con las cuales Celan siente resonancia. Hay ese poema que se llama Yo paso el peine puntudo por la cesura del rey como aquel otro por Píndaro, que es una referencia a Hölderlin. Y Hölderlin, por supuesto, que es una suerte de relación fraterna para Celan, pero una relación fraterna en ese contexto, en el contexto también de una crisis radical de la lengua, en la medida en que Hölderlin experimentó esa crisis radical. Kafka también es otro tipo absolutamente central para Celan, me parece a mí. O Celan, tú sabes que yo al principio siempre decía Celan, hasta que en Alemania me corrigieron, no se dice Celan. Ahora que estaba oyendo a Rüdiger, que dice Celan, entonces, ¿qué hago? Volver a corregirme. Pero bueno, no, lo que quería decir era eso, o sea, que me parece que es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la lengua, con una suerte de autoextrañamiento de la lengua. Hay que pensar en el, ¿cómo se llama eso? El silencio, el silenciamiento asesino de la lengua alemana, que se habla en el discurso de Bremen, ¿no? Y creo que eso es lo que está en juego ahí, fundamentalmente. O sea, ¿cómo haces con una lengua que es tuya, que es la lengua de tu madre, y que ha llegado al abismo de sí misma? Entonces tienes que volver a encontrar algún tipo de relación con esa lengua, y eso yo creo que la poesía de Celan es muy poderosa en ese sentido, como lograr encontrar nuevamente una relación con la lengua alemana, lo que significa también extrañarla radicalmente, incluso suspenderla, interrumpirla, entrecortarla, como uno lee en los últimos poemas de Celan,
que entre paréntesis me parece, yo estaría de acuerdo, completamente de acuerdo con la idea esa de que son poemas que no tienen nada de hermético, son, o sea, lo que exigen esos poemas es que uno perciba más que lea. Son poemas que exigen la percepción más que la lectura. Y bueno, eso, me parece que eso es lo que está en juego ahí fundamentalmente, una suerte de recuperación, como casi como una, diría una cosa imposible, que es la palingenesia de la lengua, por así decirlo, una manera de volver a recuperar, por así decirlo, una suerte de originalidad de la lengua, porque no hay lenguas originales tampoco, simplemente ese punto. Pero creo que eso es lo que mueve a Celan a establecer relaciones con determinadas escrituras, con determinados usos de la lengua alemana, que llevan nombre. Que llevan nombres como los de Nietzsche, como los de Hölderlin, como los de Kafka y varios otros más también. Sí, yo diría que en una existencia desventurada como la que tuvo, lo que es Celan, me suena más Celan, me siento más cercano a decir Celan, pero bueno, en una existencia desventurada como la que tuvo Celan, lo que él busca son complicidades, uh-huh. en sus lecturas y en sus lectores. Claro. En sus lectores, porque a él le dolía mucho, como mencionó Arturo, no sentirse comprendido cuando leía sus poemas. Y en sus cartas hay una y otra y otra y otra queja de las veces donde él estuvo en lecturas y no se sentía comprendido. O no podía leer lo que quería leer, porque le pedían que leyera otra vez, ¿no? La Todesfüge. Entonces es complicidad la que busca Celan. Y la busca también con los autores de la lengua alemana o de la lengua francesa con quienes estuvo en frecuencia. La complicidad es con Hölderlin, la complicidad es con Kafka. Buscó complicidades con Pascal al final de su vida. Y Mandelstam. Exactamente, sí, exactamente. Y le generaba pues un profundo pesar la fractura, la ruptura. El que no se le entendiera o el no entender, la traición, por ejemplo, ¿no? Tuvo una amistad con este poeta Gol, que lo acusó después de haberle plagiado sus poemas, y eso lo partió. Gol fue la que lo acusó de lo partió en dos. O sea, la recuperación que tuvo de llegar a Francia y encontrar un momento estable en su vida con su matrimonio. Después se partió por el asunto del caso del fraude, del plagio. Entonces es complicidad, o sea, una existencia fracturada. Lo que él quería eran lazos, lo que él quería eran complicidades. Y no la tuvo, por ejemplo, con Adorno. No la tuvo. Ese texto que mencionas, Arturo, de la conversación en la montaña, es a propósito de una visita fallida a Adorno. No la tuvo con Martin Buber, a quien todos sus amigos le recomendaban que lo conociera. Conversaron, pero no. Pero en cambio adoraba, por ejemplo, a Ingeborg Bachmann. Sí. Adoraba a Nelly Sachs. ¿Por qué? Porque Nelly Sachs era su confidente, su amiga, su hermana de sangre. Nelly Sachs lo llamó el Hölderlin de su tiempo, ¿no? Y bueno, sí. Nelly Sachs recibió el premio Nobel de literatura, sí. ¿No? Entonces te está trazado por complicidades, por afectos. Y lo mismo pasa con la lengua. Él nació en el reino de Rumanía y por lo tanto sabía rumano. Después vino la Segunda Guerra Mundial y pasó a ser anexo ruso, aprendió ruso. El alemán era la lengua de su casa, pero especialmente de su madre. Aprendió francés en el liceo y después estuvo en París para estudiar medicina. Y escogió el alemán, escogió la lengua de su madre, a pesar de ser al mismo tiempo la lengua de los verdugos. Es toda una suerte de buscar complicidades para tratar de reconstruir la quebrada experiencia que ha sido su vida, ¿no? La fracturada, la desventurada existencia, hasta que la lengua no bastó, se rompió la complicidad con su esposa. La última persona quien vio fue a su hijo, creo, si no me equivoco, con quien iba a ver un concierto, ¿no? Pero bueno, es complicidades, más que afinidades intelectuales, son complicidades afectivas. A lo Goethe, ¿no? Es afinidades. Lo extraño es que también buscaba la complicidad de Martin Heidegger, ¿no? Y exacto. De Ernst Jünger, ¿no? Así que
Hay un libro que salió hace poco de Helmut Böttiger que se llama Silence Zerrissenheit, ¿no? El sí. Poeta judío y el espíritu alemán, ¿no? Entonces, uno, todo el mundo se sorprendió cuando se dieron cuenta de que en el archivo de Jünger se encontró una carta de Celan que le escribió antes de estar publicado para que lo ayudase a publicar sus libros, ¿no? Pone sus poemas ahí, pero era difícil, ¿no? Pero estaba buscando a esas personas que tenían esa cercanía bueno, quizás antisemitas, o pues esa cercanía, en el caso de Heidegger, nacionalsocialismo. Estaba buscando a esa gente, más que a un Günter Grass o a Heinrich Böll, ¿no? Porque no le parecía una literatura interesante para él, ¿no? Yo en Heidegger, por ejemplo, que pues estaba lidiando con la poesía de Hölderlin, y de ahí, pues entonces tenía ese interés en Heidegger, ¿no? Y es un capítulo que todavía pues es por escribir, ¿no? Así que esa cercanía de Celan a personajes como Jünger o Heidegger y otros, y Schulz también. Sería fantástico, hipotéticamente muy poderoso, tratar de reconstruir la caminata que tuvieron Celan y Heidegger cuando Heidegger lo invitó a su cabaña en la Selva Negra. Se pasaron toda una tarde caminando y hablando de plantas y árboles, porque no podían pararse a hablar de otra cosa que no vulnerara pues la única complicidad que creo que quería mantener con la persona, Celan, porque los dos apreciaban la obra uno del otro. Pero ¿de qué podían hablar en persona? O sea, ¿de qué podían hacer mirándose a los ojos, ¿no? El terreno plantas. Era muy húmedo, era pantanoso, ¿no? El terreno por el que caminaban. Sí. Ah, por supuesto. Claro. Está en el poema, en Todtnauber. Bueno, y una última intervención con la que ya podemos ir cerrando. Se nos dice, bueno, mucho se ha hablado de la relación con Adorno, ¿no? Se cita la frase de Adorno que él luego modifica. ¿Pero ven ustedes una relación entre la música y la poesía contemporánea? ¿Habrá una huella de la música contemporánea en la poesía de Celan? Y con esto quizás también traer a colación el tema de los compósita, ¿no? Cómo junta las palabras, cómo las separa la junta también Celan, a veces rompiendo con la musicalidad, como en el caso justamente de Todo es fuga, donde se evita la rima, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Hay una relación entre música y poesía en Celan? Ahí sí, yo solamente sé de rock and roll, no puedo decir nada. No puedo decir nada. Tú, Arturo, tú sabes de otras cosas. Es una buena pregunta. Hasta donde yo sé, al menos no directamente, en todo caso, a lo mejor. Hay obras musicales, en todo caso, sobre poesía de Celan, ¿no? Claro, eso sí. O sea, se ha inscrito su poesía también dentro de la tradición, pues, de los Lieder, ¿no? Y dentro de esta musicalización de poemas, digamos, que viene desde antiguo, ¿no? Pero probablemente la poesía más temprana de Celan, ¿no es cierto? Más próxima de Lieder. Sí. Pero hasta donde sé, creo que eso es lo único, ¿no? Pero en todo caso, bueno, estos quiebres que genera con las palabras también Celan, cómo las va juntando de modos en que parece que estuviese curando el lenguaje, digamos, ¿no? Como estas piezas de alfarería japonesas que una vez que están rotas uno no busca, digamos, no la bota ni busca reemplazarla, sino que más bien cura las grietas con oro, ¿no? Bañándola en oro, digamos, me parece que esa es la misma, lo mismo que está haciendo Celan con el lenguaje también, ¿no? Y ahí evidentemente la sonoridad del lenguaje es importante también. Sí,
Pero yo tengo la impresión de que serán las vasijas están quebradas para siempre. Si uno piensa en vasijas quebradas, ¿no es cierto? Como la típica imagen esa de la. ¿Cómo se llama esto? De Luria, si no me equivoco, es. Esa vasija quebrada. Que tiene que ver con el Simsum y todo eso, ¿no? En este caso, las vasijas quebradas, que es una gran imagen de Benjamin, entre paréntesis, sobre la traducción. En el caso de Celan, me parece que no hay mucha esperanza respecto de la recomposición de la vasija. Yo ahí discrepo un poco. Creo que hay cierta ambigüedad, ¿no? Hay momentos de mayor desesperanza y hay momentos donde se aferra, no diré de esperanza o de optimismo, pero sí donde se aferra un poco a lo que puede todavía mantenerlo, ¿no? Que frecuentemente es el amor de la madre, ¿no? Por ejemplo, en una de las versiones de Volsbone, Simiente de Lobo, donde dice, donde juega con esta idea de que ellos, ¿no? Tus asesinos hacen poemas, ¿no? Mm. Y nosotros le respondemos también con poemas, ¿no? Y ahí dice, termina en una de las versiones de Borrador diciendo, madre, lo no perdido con nosotros, los no perdidos venciste, y con nosotros lo verdadero y lo justo y lo recto por voluntad del amor que reconcilia. Es cierto eso. Eso está en los póstumos, ¿no? Sí. No, yo pensaba en lo que decía Santiago respecto del tú, el interlocutor que no está, o sea, que es un interlocutor que hay pero que no está, que tiene que ver justamente con el peligro de la esperanza, por así decirlo. Como la esperanza se hace imágenes, se hace representaciones, y entonces el tú al cual se refiere Celan siempre es un tú vacío, precisamente porque no hay que representárselo. Es la única manera de que advenga el tú. O sea, si tú tienes representación del tú, metáfora, lo que sea, el tú no llega, o sea, llega lo que tú piensas que es el tú, lo que tú quieres que sea el tú. Entonces, tienes un poco en ese sentido, en el sentido de, o sea, esperanza como algo que tiene un riesgo interno, profundo, íntimo, y que es como el riesgo de hacerse imágenes de lo que uno espera. ¿Lo relacionarías más con la espera de Heidegger? Yo tengo mis reservas con Heidegger, y particularmente en relación a Celan. Ya, y con Gadamer. Sí, con Gadamer también. La secular hermenéutica, en realidad, es verdad. Pero, no, pero, o sea, obviamente que son grandes lecturas, esas, sin duda. Hay que conocer bien. Bueno, ¿alguien desea agregar algo final? Hola, gracias por compartir el espacio. Sí, no, y gracias por la invitación a estar con usted. Encantado, muy contento. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Rudy. Gracias a ustedes. Bueno, entonces agradecemos a todos los que han estado acá en Zoom y a los que nos han estado viendo desde el Facebook. A todos ustedes también por haber compartido estas lecturas con nosotros, y seguiremos seguramente viendo algunas actividades en todo el mundo que hay festejando, celebrando, recordando la obra de Hölderlin por estos 100 años. Entonces los invitamos. Ahora mismo hay una en Berkeley, sí, donde va a recitar ahí Raúl Zurita, nos contaba Pablo Yarzún. Potente, qué potente. Que es, en cierto modo, el Celan de Chile. sí. Y también Doris Salcedo, que es la escultora colombiana, de cuya obra está compuesto la fotografía del afiche que teníamos para este evento, ¿no? Entonces está esa actividad en Berkeley que empieza ahora mismo, ahí Pablo se va para eso también. Y habrá otras también seguramente que podemos ir rastreando y difundiendo por nuestra página de Facebook. Entonces muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy bien.